Federación Nacional de Cooperativas de Transportes de Pasajeros del Ecuador, FENACOTIP, y todos los transportistas que estamos aquí presentes, hemos convocado a esta rueda de prensa para hacerles llegar nuestro sentimiento de rechazo a este momento de inseguridad que vive el país. Creo que hemos tocado fondo y queremos exhortar tanto a la Asamblea Nacional como al Presidente de la República. No podemos seguir más soportando estos actos de inseguridad que nos han puesto en zozobra no solo a los transportistas, sino a toda la población ecuatoriana. Llegamos a los extremos que ya los transportistas y la ciudadanía no quieren viajar. Llegamos a una hora límite en el día y tenemos que encerrarnos en nuestras casas. Y eso, como transportistas del país, no estamos dispuestos a soportarlo. Por lo tanto, si quiero invitar a todos los ciudadanos y a todos los gremios y a todas las organizaciones sociales que hagamos un plantón en protesta por los actos de inseguridad. Tema seguridad. El tema de seguridad que viene afectando al país, a su reactivación, a los ciudadanos y también a las organizaciones que tenemos la responsabilidad de dar un servicio a la colectividad. Estamos seriamente afectados, pero no nos vamos a quedar en la queja. Creo que el presidente ha sido muy claro en su exposición y hoy nos hemos concentrado el sector urbano, el sector escolar, el sector de los intrainterprovinciales para hacer un llamado a todos los líderes de la transportación, combinar al señor Napoleón Cabrera, vocero de los transportistas, a Luis Felipe Vizcaíno, de FENATRAPE, a Nelson Chávez, de la Cámara de Transporte Pesado, a los compañeros de UNATRAPE, al chofer camión y a todas estas organizaciones que hacemos movilidad y que damos reactivación en el país para hacer una gran concentración y, como dijo nuestro presidente, ir a un gran plantón nacional. Es que ya no se está perdiendo plata solamente, es que ya no se está viendo reactivación, es que se están perdiendo vidas humanas. Y lo que ha sucedido con Brian Chuchuca, eso fue la gota que derramó el vaso. Estamos dispuestos a defender nuestro trabajo, pero más allá de defender nuestro trabajo, defender nuestra familia. No podemos permitirnos quedarnos cobardemente en nuestras casas y nuestras instituciones sin salir a protestar. Y me sumo absolutamente a todo lo manifestado por los dirigentes que acaban de hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores legisladores, los negocios están cerrando y los que no han cerrado todavía, 4 o 5 de la tarde, terminan su jornada por el temor que existe a seguir laborando. El transporte urbano a corto plazo trabajará también hasta las 5 o 6 de la tarde y se retirará. Yo no creo que esto fortalezca la economía del país. Se está destruyendo la economía del Ecuador, un país que siempre tuvo gestiones positivas en beneficio de su pueblo. Hoy estamos abandonados de las autoridades. Lo que exigimos de ellos es que actúen en defensa del pueblo ecuatoriano. Y convocamos también al pueblo ecuatoriano. En esta oportunidad no estamos pidiendo tarifas, aunque estamos quebrados, compañeros. Quebrados estamos los transportistas. Y encima de esto, el aporte que tenemos que hacer ahora a quienes de una u otra manera quieren vivir gratuito. Ah, que si no me pagas te quemo, ah, que si no te mato. Bueno, pues, los que ya estamos viejos que nos maten. Por lo demás, yo creo que hay que hacer una gran convocatoria, compañeros. Esto no es político, aclaramos. Es estrictamente gremial porque ya no soportamos. Estamos unidos por la vida, estamos unidos por nuestra familia, estamos unidos por el pueblo ecuatoriano que en este momento se desangra por la falta de seguridad que hay en el Ecuador.